Hola a todos, soy este es un nuyo, esta vez de Carrion. Y vamos a darle a continuar desde ya, básicamente. No recuerdo dónde nos quedamos en el último capítulo, pero sí recuerdo que conseguimos invisibilidad. Ok, sí, ya recuerdo. En el capítulo anterior entramos a otro nivel, básicamente a otra fase, por decirlo de otra forma. Desbloqueamos la invisibilidad y ya directamente es todo lo que hemos hecho, así que bueno. Continuemos, ok. Tocamos esta palanca y no sé qué va a hacer. Ahora ahí arriba, ok. Por ahí abajo no hay nada, así que. Ok. Todavía nos falta descubrir, creo que son dos poderes, ¿no? O sea, nos falta este y este de versión grande, básicamente. Versión ultra. Ok, hay uno ahí. ¿Me puedo comer a esta biomasa? Ok, no hace absolutamente nada, así que. Ok, puedo o ir por ahí o seguir por acá. Bueno, vamos a seguir por este camino. Y veamos qué es lo que pasa. Ok, no hay nada, así que bueno. Retirada. Falsa alarma, ok. Subamos. Y esto me lleva a. Ok. Puedo abrir. Ok, por ahí no puedo pasar, parece. Por ahora. Y esto me lleva a otro lugar. Ok. Ok, este lugar ya ha estado antes. Ya ha estado antes en este lugar. Más que nada porque esto está cerrado. O sea, ya ha estado por este lugar. Ok, puedo ir por este camino. Aquí estoy un poco perdido realmente. Y por acá puedo volver para atrás. Ok, pero no me sirve absolutamente nada. O sea, puedo depositar biomasa, pero no me sirve tampoco de nada. Más que nada porque siendo una no puedo hacer nada. Y siendo pequeño tampoco, o sea, no puedo hacer nada. Habría que ser invisible, no puedo pasar por ahí. Ok. Estoy perdido, o sea, no sé muy bien qué hacer. Ok, pues no puedo pasar por ahí abajo. Pero bueno, vamos por arriba. Ok, no sé muy bien dónde ir ahora, estoy medio bastante perdido. Pero bueno, aquí vamos a investigar un poco. Ok, puedo pasar por ahí, por ese lugar puedo pasar ahora. Antes seguramente no podía pasar porque tocaba y se cerraba ahí, ¿no? Así que bueno, pasamos. Perfecto. Creo que se cerraba esta puerta sí, y nosotros veníamos por ahí, creo, o algo así. No recuerdo muy bien. Pero sí, esto he pasado por este lugar, lo recuerdo, recuerdo haber pasado, recuerdo haber pasado. Y esto me lleva a otro lugar. Base de coral Leviatán. Ok. Ok, vamos ahora bajo el agua. Ok. Estoy medio perdido realmente. No sé muy bien dónde estoy yendo. Básicamente, lo único que sé es que voy avanzando. Ok, hay una puerta ahí. Que supongo que se activa con esa palanca, ¿no? Ok. Subimos por ahí. Hola. Perfecto. Ok, hay un robot ahí. Ok. Ok, lo tengo que comer básicamente para recuperar vida. Ok. Perfecto. Ok, tengo que encargarme de ese monstruo. Bueno, ese monstruo no, porque yo soy el monstruo. O sea, debe ser robot, sí. Ok, hizo falta la madera esa, bueno, el metal es, hizo falta solamente estrategia. Ok. Ok, casi muero, casi muero. Que muero, que me quedé. Tío uno de vida, o sea. Tío uno de vida. Ok, el problema es que son muy poderosos. Me bugué. What? Ahí está, what? No sé qué había pasado, como que me había bugueado. No sé muy bien por qué. Creo que es porque activé esa palanca, ¿no? Puede ser. Y como que se estaba abriendo algo y lo bugueé. Ok, no va a pasar por ahí. Pero ahí para depositar biomasa ahí. Ok. No sé muy bien. Ok, creo que aquí había una cosa, ¿no? Creo que había algo ahí, no podía pasar, puede ser. O no sé, quizás estoy loco. Ok. Estoy casi. O puede ser que sí, que había algo realmente. Ok. Perfecto. Y me como a este, perfecto. Así recupero un poco de vida. Ok. Aunque todavía estoy mal de vida realmente. Pero bueno, ahora solamente con unos cuerpecitos más ya estaría perfectamente bien. Aunque puedo romper ahí. Y tengo que hacerme depositar biomasa para tirar una telaraña por ahí. Porque esto no puedo romper, ¿no? No, no puedo. Ok. Estoy en una base subterránea por lo que parece, ok. Y esto sí me abre ahí. Ok, ahora puedo depositar biomasa ahí. Perfecto. Bueno, sí, puedo pasar. Y con esto ahora podré pasar por el lugar. Bueno, tirar la telaraña. Para tocar la palanca, ¿no? Está ahí. Perfecto.
Ok, perfecto. Uno está cayendo a la trampa. No, no cae. Si no caes, voy a buscarte. Ok, pero me dispara el otro. Ok, tengo que tener mucho cuidado. Más que nada porque ese es muy poderoso. Pero bueno, tampoco tanto para telaraña. Ok, no hay nada más, así que pasemos. Esto supongo que me va a llevar, sí, para este lado. Y esto me lleva a otro lugar, lógicamente. Ok, hay para reventar una madera ahí y hay para ganar invisibilidad. Ok. Perfecto. Ok, pero estos son como distintos, ¿no? O sea, son rojos. Pero no son. Pero son totalmente inútiles contra mí. Ok. Perfecto. Ok, ya. Ok, caí, pero. Ok, esto no puedo robar, ¿no? Ok, al menos ahora tengo más vida. Y soy más grande, lógicamente. Ok, esto es patearte la araña. Ok, parece que en algún momento voy a poder traspasar estas cositas, pero no, por ahora no. Ok. Sí, por ahí abajo puedo pasar. Bueno, no puedo todavía. Necesito una palanca que está ahí arriba. Ok, pero ahora el problema es que... Ah, puedo volver ahí. Perfecto. Y con esto voy a llegar a... No sé muy bien dónde. Ok, hay una colmena ahí. Vamos a expandir. Oh, bueno. Una colmena. Yo le dije por decir un nombre realmente, por inventármelo. Pero bueno, yo creo que voy a decir colmena realmente. Ok, es raro porque nunca uso esto. Básicamente nunca lo uso para ver dónde están las biomasas. Ok, perfecto. No lo necesito por ahora. Ok. Perfecto. Lo bueno es que me puedo encargar de los robots básicamente tirándole otras cosas. Ok, también pude haber entrado por arriba. Ok, no puedo hacer nada por ahí, así que avancemos. Ok. No puedo ir por abajo y por arriba sí, aunque no sé muy bien dónde me va a llevar, así que fijemos. Ok, no puedo pasar por ahí tampoco, así que... Solamente vamos por la derecha, que es por el único lugar que puedo pasar. Ok. Sigamos avanzando. Soy un monstruo que devorador. Ok. Sí, iba a decir, esto me va a abrir algún lugar para pasar, ¿no? Porque si no, no tiene mucho sentido que esté ahí solitaria. Ok, vean ese tentáculo ahí como llegó. Ok, se expandió toda esta parte acá. Y un dron salió. Ok, puedo haber salido el dron que quería salir, pero... Fue totalmente inútil contra mí. Ok, ¿puedo agarrar electricidad así? Sí. No sirve para nada agarrar electricidad así, pero... La agarro. Ok. Me lo como para recuperar vida. O sea, y no son poquitos, o sea, son muchos realmente. Son muchos. Ok, perfecto. Ok, lo bueno es que lo puedo matar así, está bien eso. Hola. Perfecto. Y si hago así... Me marca todos los cadáveres que puedo consumir. Ok, no había nada y creo que no. Creo que no. Ok. Y esto me va a dar algo para pasar por ahí, ¿no? Supongo. Hidrofobia. Cubrirte de una masa de gusanos. Paso por lugares estrechos. Ay, gusanos. Odio los gusanos. Ahora soy gusanos. O sea, me da mucho asco los gusanos. Pero puedo pasar por ahí. Pero les juro que me da mucho asco los gusanos. Me da muchísimo asco. Ok, supongo que ahora puedo subir, ¿no? Sí. Ay, me cuesta ver a la pantalla con esto, pero bueno. Hay que hacer un sacrificio. Bueno, ok. Sí, al menos ahora ya no soy más gusanos, ok. Bueno, sí soy un gusano gigante, más o menos. Vuelve a sufrir problemas de funcionamiento. Ok. Lo que ha provocado un bloqueo de emergencia de las puertas al puente. Ok. Nuestro mejor ingeniero informático ya está en ello para solucionarlo. El puente estará inaccesible hasta nueva orden. Supongo que es este, ¿no? El informático supongo que es ese. Que con abrir esto supongo que me lo voy a comer, ¿no? Ah, no, pensé que se iba a abrir acá, pero no, se abrió ahí. Ok. Y ahora sí, ya puedo pasar realmente, ya puedo pasar. Así que bueno, pasemos por este lugar que me va a llevar a no sé muy bien dónde. Ok, hay un robot. Lo cual no me inspira confianza. Pero ahora las puertas están cerradas, o sea, tengo que sí o sí eliminar a ese robot. Sí o sí. Ok. ¿Y cómo lo elimino? O sea, es un robot gigante, muy poderoso por lo que se ve. Ok. ¡Me está buscando! Ok. ¡Me está buscando! Pero no me encuentra, lógicamente. Ok, básicamente tengo que... Ok, no sé cómo eliminarlo. ¡Corre, corre, corre! Ok.
¿Cómo se supone que lo tengo que eliminar? O sea, es un robot gigante. O sea, voy a tener oportunidades yo contra eso. Ok, ya no tiene cápsula. Ok. No tenía oportunidad contra un robot, pero sí contra el humano que lleva, básicamente. Contra el humano sí puedo hacerle algo, pero al robot no. O sea, le rompí la cápsula, la parte de arriba. Ok, se abrieron este lugar, que es el mismo donde estaba antes. Y esto de ahí, que me va a llevar al agua, ¿no? Sí. Me convierto en gusanos de nuevo, que odio los gusanos. Ok, ya está abierto, así que podemos avanzar. Así que bueno, vamos a avanzar. Perfecto. Ok. Seguramente me esté saltando bastantes, pero bastantes cosas me esté saltando. Pero bueno. Ok. La base coral de Leviatán. Al 50 y al 50 lo dejé. Estado quebrantado 33%, ok. Ok, supongo que al final voy a tener todos al 100%, voy a tener que tener, supongo. Así que bueno. Esto me lleva a... Ok, me lleva de nuevo a este lugar. Mantén la calma y continúa. Ah, pero ahora puedo pasar por algún lugar de ahí, ¿no? O sea, bajo el agua. Voy a tratar de pensar que no son gusanos para que no me den mucho asco, ¿está bien? Voy a tratar de pensar que no son gusanos. Ok. Supongo que ahora puedo pasar por algún lugar que esté bajo el agua. Sí, por este lugar. Puedo pasar. Ok. Y esto me lleva a... Ah, ok, estoy en el mismo lugar que antes. Okay, recuerdo este lugar. Ok. Hola. Perfecto, y como tengo dos... Como puedo agarrar hasta dos... Puedo comérmelos así, ok. Puedo bajar esta palanca, lo cual está bien. Y continuar avanzando. Hola, amigo. Ok, perfecto. Eres mío. Ok, rellenan tres barritas por lo que parece cada humano. Lo cual es bastante realmente. Ok. Perfecto. Me como a uno. O a los dos. Perfecto. Aquí hay una cámara ahí. Hay una cámara que me hace daño si lo toco. Ok. Y supongo que se la golpeó también. Y si me ve, supongo que me ha empezado a disparar, ¿no? Corre, corre, corre. Ok, hizo una alarma, pero no hizo nada. Ok, supongo que si me ve la cámara es mal si me ve la cámara, básicamente. Supongo que va a empezar a disparar más que nada, supongo. Pude haberlo comprobado, pero parece que no. Mejor no. Ok, base científica Relis. Ok. Vamos por este lugar, que es el único camino que puedo ir, así que... Ok, ahora estoy... Ok, no puedo pasar por ahí. Pero bueno. Puedo depositar biomasa ahí. Y por abajo hay... más caminos. Ok, no puedo pasar por ahí. O por ahora no puedo. Pero sí puedo pasar por acá. Así que bueno, vamos a ver qué hay. Ok, ay, me lleva al mismo lugar que antes. Ok, me lleva al mismo lugar. Entonces tengo que pasar sí o sí por debajo del agua, tengo que ir. Ok. Vamos rápido. ¿Por qué ese sonido? Ok, vamos rápido. Y pasamos por ahí. Ok, perfecto. Ok, eso quita agua, lo cual hace que se llene ahí. Ok. Pero yo ya no puedo pasar. O sea, tengo que hacer algo para pasar por los dos lugares. Creo que ya sé qué puedo hacer. Creo que ya sé. Ahora que he roto la madera de ahí, puedo depositar biomasa en este lugar. Que esa es agua para depositar biomasa, ¿no? Sí. Y tirar una telaraña para pasar, ¿no? Supongo que sí, sí. Y ahora puedo pasar por ese camino de ahí. Lo cual me va a servir para continuar avanzando, así que... Voy a recomer esta biomasa. Para hacerme más grande, lógicamente. Y pasamos por este camino. Ok. Y ahí... Ok. ¿Puedo hacerme invisible? Bueno, no puedo en realidad. Ok. Perfecto. Ok. Hay un robot ahí. Hay un robot. Ok. O sea, supongo que en algún momento se va a abrir, ¿no? Ok, no es uno, son dos. Hay dos robots. Ok, por ahora no puedo hacer nada por ahí. O sea, puedo hacer esto, pero no me sirve para absolutamente nada. Así que continuamos por la puerta nomás. Ok. Esto me lleva a donde hay una cámara, parece. Sí, hay una cámara ahí. Me gustaría perder vida, básicamente, para tener... Ok, no puedo ir por abajo, sí puedo.
No se pasará la telaraña, más que nada. Ok. Quitamos esto y... Ok. Vamos por abajo, que no se lo esperan. O sea, andan todos ahí. O sea, son muchos robots ahora. Ok. Perfecto. Cae, cae, cae. Ok. Ok, me voy a morder un poco. Voy a morder un poco. Ahí está, perfecto. Lo tiramos por ahí. Puedo depositar biomasa ahí. Más que nada para tenerte la araña, supongo, ¿no? Aunque pensé que iba a abrir la puerta en la que estaba yo, pero no, abre las puertas de ahí arriba. Ok. Y esa puerta queda cerrada, ok. Así que bueno, volvamos. Aunque por alguna razón puedo depositar biomasa ahí. Por alguna razón. Ok. Ahora tengo que ir por ahí. Ok. Y esto me va a dejar avanzar. O sea, puedo avanzar o por un lado o por el otro. Vamos por este primero. Ok. Ok, okay. Hay dos enemigos ahí. Ok. Ahí está, perfecto. Aunque se imagina estar en el baño y que pase eso al otro lado de la puerta. Ok, perfecto. Ok, creo que están los dos muertos, ¿no? Creo que sí. Hay una colmena ahí, ok, perfecto. Y esto no rompe nada, ¿no? No, no rompe nada. Ok, solamente me... Es un punto para poder hacer esto. Ok. Me quedan dos más, creo, ¿no? Creo que me quedan dos más. Ok, esto subiendo me lleva a... No sé muy bien dónde. Ok. Esta zona está en cuarentena, ok. Es obligatorio el uso de equipo de protección. Sí. Ok. Pero necesito, soy el monstruo, así que... Ok. Hay una ciudad ahí, ¿no? O sea... Ok, hay drones ahí arriba. Hay drones. Ok, me van a ver y se van a activar. Ok. Ok, corre, corre, corre. Ok, perfecto. Los dos destruidos y... Puedo seguir subiendo, ok. Aunque me falta explorar un camino. Ya lo exploraré cuando termine de explorar este. Ok, perfecto. Todos los de cuarentena ahí esperando a que se quite la cuarentena. Básicamente esperando que los defendiera un dron. Bueno, dos drones que destruí. Más que nada. Ok. Y esto me lleva a... No sé dónde, pero bueno. Continuemos. Ok, estoy subiendo cada vez más arriba, básicamente. Estoy cada vez entrándome más a la ciudad, parece, ¿no? Ok. Puedo desactivar. Ok, si la activo. Se cierra una y se abre la otra. Ok, creo que ya sé lo que va a pasar. O sea, creo que voy a tener agua luego y voy a poder pasar por ahí o algo así, ¿no? Supongo. Ok, esto me lleva a depositar biomasa. O sea, puedo depositar uno o puedo depositar los dos, pero si deposito los dos, lógicamente no puedo pasar. Así que... Tengo que hacer algo, básicamente. Tengo que hacer algo. Me vuelvo a este lugar. Ok. Ah, puedo activar esto. Puedo hacer esto. Ok. Y me abre esa puerta. Ok, puedo pasar por ahí. Puedo pasar por acá. Y puedo bajar por ahí, ¿no? Sí, porque no puedo activar la otra, así que... Ok, esto me lleva a... No sé muy bien dónde. A otro lugar. Perfecto. Destruí uno por la mitad. Perfecto, y... Ahí está, perfecto. Ok. Supongo que ya estarán muertos, ¿no? Supongo. Ok. Ok, corre, corre, corre. Ok. No he muerto, no, o sea, no he muerto porque más que nada he vivido rápido. Pero si no, creo que me hubieran pudieron haber matado ahí. Ok, te tengo, no puedes hacer absolutamente nada. Perfecto. Quitamos eso para destruir únicamente. Y esto me lleva más abajo, ok. Hay una colmena ahí, hay una colmena ahí. Ok. Abro todas las puertas. Ah, no, no, no. Abro solamente estas dos y se cierran las otras dos. Ok. Pero bueno, vamos a activar la biomasa. Ahí está la colmena. Y hay una palanca ahí. Hay una palanca ahí. Que creo que puedo activar, ¿no? Ok, vamos abriendo bastante, básicamente. Vamos bastante bien. Ok. Abrimos y... No, no puedo pasar por ahí. No puedo. Y por ahí tampoco, ok. Puedo bajar, que no sé muy bien dónde me va a llevar. Ok, hay dos palancas ahí. Perfecto. Ok, perfecto. Ok, no sé qué activé. Ok, abrí esta puerta, ok.
Y esto es para poder continuar, lógicamente. Y abrí también al robot. Y supongo que con la otra habré abierto al robot, ¿no? Ah, no, creo que una era para abrir el robot y la otra para abrir la puerta, ¿no? Creo. Ok, quería hacer otra cosa antes, no recuerdo qué. Ah, sí, pasa por este lugar, pasa por este lugar. Ok. Ok, me está esperando. Campero. Esperándome a que llegara. Ok, por acá ya he pasado. Ok. Quiero pasar. Ok. Perfecto. No puedo pasar, es el problema, no puedo pasar. O sea, no puedo pasar porque me está esperando ahí el campero. O sea, ¿es justo eso? O sea, eso yo lo veo muy injusto realmente, demasiado. Ok, tuve que darle la vuelta para eliminarlo. Ok. Perfecto, voy a recuperar un poco de salud. Que tengo que... Para eso están los cadáveres. Ok, más que nada está muy bien dejar a muchos, básicamente. Así uno va recuperando vida. Va recuperando. Ok. Ahora sí, bajemos. Y hay que eliminar al robot que... Está ahí. Ok. O sea, tengo que atacarle, ¿no? Creo que sí. Ok, no tengo vida, no tengo vida. Corre, corre, corre. Ok. Creo que le debe caer un tiro o dos, ¿no? Creo. Ok, perfecto. Perfectamente perfecto quedó. Ok. Y me hice más grande de nuevo. Ok, tengo que activar otra que sería por este lugar. Supongo que estará la otra palanca. Perfecto. Y este eliminado. Ok. Puedo pasar por ahí o puedo pasar por abajo, que también es lo mismo. Así que bueno, abrimos la nueva colmena. Y ya debería de poder irme, ¿no? Aunque, bueno. No, 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 necesito cuatro. Necesito cuatro ahora. Necesito uno más. Ok, podría terminar el capítulo, pero quiero continuar un poco más. Quiero ver si puedo completar este nivel, básicamente. Quiero ver si puedo completarlo. Ok. Ok, básicamente tengo que eliminar a muchos. Ok. Ok, el problema es... Básicamente los robots, que son muy poderosos. Pero además, cuando muy son muy poderosos. Ok, perfecto. Robot destruido. Ok. Ok, me voy a terminar muriendo. Perfecto. Ok, no agarré el que quería agarrar, pero lo agarré ahora. Ok, soy chiquitito ahora. Quería eliminar al otro, pero se dio la vuelta justo, o sea... Hay que tener muchísima suerte para que pase eso, básicamente. Ok, perfecto. Y perfecto, de mí no te escapas. Perfecto, ok. Continuemos. Ok, de nuevo en este lugar. Ok. Perfecto. Me queda uno ahí arriba y un robot ahí. Perfecto. Ok, los dos muertos al menos. ¡Corre, corre! ¡Corre abajo! Ok, perfecto. Y... uno... Ok, uno menos, creo. Oh, no, perfecto, ahora sí. Uno menos. Y otro menos, perfecto. Ok, todos muertos. Todos eliminados. Ok. Quiero comerme a este. Ahí está, perfecto. Creo que, bueno, tengo... Me falta una barrita, pero... Bueno, este me va a ayudar bastante. A recuperar casi todas las barritas. Ok. Y esto no es para nada, ok. Es solamente para emboscar, supongo. Hola. Vengo a comerte. Ok. Eso, atacar por la espalda, me parece muy feo. Voy a tener que hacerlo yo también. Ok, perfecto. Ok, perfecto. Todos eliminados. Ok. Me curo. Y... digamos. Ok. Puedo pasar por ahí. Perfecto. Y supongo que sí. La última. Que me va a abrir ahí. Ok. Y ahora sí ya puedo irme, ¿no? Supongo que ya puedo irme. Ok, voy a continuar hasta que lo finalice, básicamente. Quiero finalizar mínimo un capítulo por capítulo. Lo cual tiene lógica.
Pero bueno, ok. Ok, cuando pase active esto, se va a cerrar algo. Se cierra esa puerta, ok. Por la que puedo pasar por ahí, o sea, tengo que pasar por ahí, sí o sí. Ok, y esto me abre ahí, ok. Y para depositar biomasa arriba. Ok. Ahora puedo depositar biomasa ahí. Ok. Por lo cual ahora puedo irme. Sí, me puedo ir por ahí. Y hacerme invisible para no activar el láser. El problema es que cómo se vuelve a reactivar el láser, ok. Me fue estirado ahí. Nada. Ok. O sea, ¿cómo puedo reactivar el láser? Ok. Ah, por ahí, ¿no? Supongo. Sí. Reactivo los láseres y ahora puedo pasar. Ok. El problema es que no quiero tocarlo sin querer. Ok, corre, corre. Ok. El problema es mi vida, básicamente. Es el mayor problema ahora que tengo. Ok, perfecto. Pero bueno, al menos ahora soy grande de nuevo. Ok, venía una palanca y había una palanca que no toqué. Ahí. Desactiva los láseres, perfecto. Y este cuerpo me va a dar la vida que me hace falta, así que. Por favor, gracias. Ok, esto me lleva ahí, ¿no? Sí. Ahora puedo hacer así. Se abre esta y se cierra esta. Y ahora supongo que puedo irme, ¿no? Supongo. Ok. Y esto me va a llevar a. Ok, perfecto. O sea, una de estas va a abrir al robot y la otra va a abrir la puerta, ¿no? Oh, bueno, tengo que abrir los dos, ¿no? Sí. Básicamente, una me abría la puerta y la otra abría el robot. Y la puerta, para pa escaparme. Ok, ¿qué hacemos? ¿No la... ¿A qué hemos venido? ¿A jugar o a ganar? Ven hemos venido a jugar, ¿no? Vamos a eliminar al otro también. Le voy a eliminar. Ok, perfecto. Eliminado. Es muy arriesgado eliminarlo de esa forma, pero también es divertido, así que. Ok. Y esto supongo que me va a llevar a la salida, ¿no? Ok. Perfecto. Ok, se lo llevó el coso ese. Ok. Sigue vivo el de ahí arriba, es un problema. Ok. Es un problema que siga vivo ese. ¿Y este qué es? No sé. Pero me lo comí. Ok, perfecto. Si paso por este lugar me lleva a... Ah, ok, el de que estaba ahí era el que había tirado por ahí arriba. Ok. ¿Y esta puerta dónde me lleva? Ok, quiero investigar. Ok, esto no puede pasar, así que... Atrás. Ok, vi un ADN ahí, lo acabo de ver, había un ADN. Sí, ahí está. ¿Lo ven? Ok, puedo agarrar el ADN este. Que me va a ayudar, supongo. Parasitismo. Asume el control directo de los organismos. Contabulador. ¿Qué hago? Ah, que ahora soy el bicho este. Y si toco en Evo lo quito. Ok. Ok, what? ¡Que soy humano ahora! What? Pero está muy OP, ¿no? O sea, está muy OP, ¿no? O sea, ahora soy humano, o sea, puedo controlar a los humanos. Ok. O sea, y ahora puedo. Me quito. Y me transformo en él. Ok. Está muy bien eso, está muy bien saberlo. Ok. Pero ahora no sé dónde tengo que ir. El problema, ahora no sé muy bien dónde tengo que ir. Pero ahora que tengo esto. Sí, por ahí está la salida. Ok, tengo que ir. Ah, ok, creo que ya sé lo que tengo que hacer. Tengo que convertirme en parásito. Y pasar para ahí. Controlar a este y activar la palanca, ¿no? Si me ve la cámara, me va a empezar a disparar, supongo, ¿no? Sí. Ok, ¿y al robot? No, al robot no. Ok. Ah, que no lo puedo matar. Ah, sí, los puedo matar, los puedo matar. Ok. Pero no pude activar nada. Por lo que no tuvo ningún sentido. Ok. Ok, pero lo puedo controlar. Aunque esté muerto, lo puedo controlar. Ok. Y tengo que activar esto, ¿no? Sí. Y era así. Ok.
Oki está muy obeso, o sea, me encanta la idea de poder controlar a las personas. O bueno, no, decirlo de esa forma queda muy mal, pero. Ok, pero me gusta básicamente esto de que puedo ser un parásito y unirme a uno para controlarlo. Ok, y puedo activar yo también el escudo. Ok. Y lo descontrolo. Y ahora puedo hacer así. Voy por ti. Ok. Perfecto, activo esto. Y lo dejo de controlar, porque yo no lo necesito más que nada. Ok, me es totalmente inútil ahora. Ok, y avanzamos. Está muy, pero muy bueno. Ahora podemos controlar a los demás. Ok. Base científica Relic. Biomasas perdidas 100%. Sellos que han todo 100%. Unidad de contención todavía bloqueada. Ok. Pero bueno, chicos y chicas, voy a hasta acá el episodio de hoy. Más que nada porque se me alargó 10 minutos más de lo normal. Pero bueno, espero que no les moleste realmente. Pero bueno, espero que os haya gustado. Recordad dar like, comentar, compartir por si ningún video. Acá os mando un abrazo. Y nos vemos en el siguiente gameplay o video como ustedes quieran decir. Así que, bye bye.